Pasos. Te cubro. Ahí. Hizo Maracaste, pero Brad no puso ninguna felicitación. Otra foto con su esposa, con el ministro, del medio ambiente. Aquí empieza a hablar del medio ambiente de una manera inopinada. Creo que podría venir ahí lo que podemos ver. Una foto, sí, ¿no? Donde aparece con Claudia Sheinbaum, con varios equipos. Otro sembrando vida, a seguir trabajando por el medio ambiente. Bueno, por aquí podemos ver de qué se trata. Nunca había visto yo a Marcelo Ebrard sembrando algo. Bueno. Y más, ¿no? Y ya, pues así, cuando aparece con Clara, aquí este es López Casarín, él puso en el árbol Obregón. Aquí está su esposa. Ahí se hizo con Clara Brugada. Ahí se hizo con Clara Brugada. ¿No? Más. Más de la Ciudad de México. Y se acabó. Sí, la verdad es que es relevante que no haya nada. Y ahorita pues no lo veo. Entonces tal vez podría acabar como secretario del medio ambiente. Digo, por lo que veo. Porque está subiendo cosas del medio ambiente. Pero sí, no veo más por ahí, honestamente. Le soy honesto. ¿No? Y es bueno. Pues, ¿qué quieren que les diga? Son de esas cosas que, pues, no, es sí a la hora de sumar y después llega la hora de restar. Y pues ahorita llegó la hora de restar. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema. Fíjense que el día de hoy hubo pleito, show, circo, en el programa de Ciro Gómez Leiva. Porque, Max Cortázar, el vocero de Ciro, pues habló sobre
criticando a Marco Cortés, ¿por qué te están peleando el PAN? Y yo estoy seguro que Xochitl quiere ser la nueva dirigente del PAN. Honestamente, es lo que creo que quiere. Y si no es fácil, es lo que hizo a Macorita y lo dio. Xochitl tomó la decisión de buscar a Claudia. ¿Tomó la decisión de buscar a Claudia? ¿Tardó mucho en hacerlo? No, inmediatamente que terminó Tadei, que cruzamos nuestros números, Xochitl, de manera demócrata, dijo, creen conveniente que yo ya hable con Claudia. Le comentamos al equipo que sí, que mucho creo que sí es conveniente. Ya la diferencia... Ahí no estábamos marcando. Ahí no estábamos todavía, ¿no? Y después, pues con un tono como el de Marco bastante... Uy, perdón, tardó mucho en responderle Claudia Sheinbaum. No, yo hablé con Iván Escalante, le marqué a su celular. Iván. Le dije, oye, te encuentras con la presidenta, socio quiere hablar con ella. Me dijo, dame un segundo, y a los dos segundos hablamos por teléfono. ¿Tan rápido fue? Sí, muy rápido. Entonces se ve que también ellos estaban juntos, como estábamos nosotros. Sí, sí, sí. Entonces ahí se ve como soy, es Xochitl Gálvez, y inmediatamente la presidenta se comunicó. ¿No? Fue una llamada. ¿Qué? Fue una llamada que sería de parte de Xochitl, esperando de que se cumplan algunas de las promesas que se hicieron, de los compromisos de campaña, que salgan. Y bien, gracias. A lo mejor no hay una elección en materia federal, en caso de la presidencial, por las ventajas. Capturo el airdrop de defensa. Son evidentes de que no te van a hacer una modificación del resultado. También es claro, seguramente el próximo de que Xochitl seguirá ahí hasta que no termine por completo el proceso de defender. Habilidad del enfriamiento. Locales, federales, alcaldes que siguen peleando, y eso hay que ir a defender. Y hay que impugnar si es necesario, si hay diferencias de los votos, si hay pruebas de cómo gastos y demás, eso hay que hacer. Dirígete ahí. Es una ridícula. Ayuda. Capturo el airdrop de defensa. Porque es una demócrata para felicitar a Claudia Sheinbaum, ¿sí? Pero lo que no dice Max es que al día siguiente, porque fue 24 horas pasaron, y después dijo, ¿qué creen? Vamos a impugnar por cómo se habla. Ah, pues... ¿Dónde quedó la demócrata? O sea, felicitas. Enemigo a la vista. Dos horas después, fraude. Te robaste la elección. Es más, exactamente lo mismo está haciendo allá. Es igual ridículo. Samuel García y Mariano Rodríguez en Nuevo León. O sea, reconoce el arsenal. El resultado, ¿no? Grandes demócratas, Mariano Rodríguez, que sí, que estaba maquillando. Y después, una semana después, ¡va a robar mi elección! Ah, pues. No, así no se puede. Son esas cosas que dicen, bueno. Honestamente, ahí sí creo que tenía razón un poco Marco Cortés. O sea, mira, ¿sí? Pero, pues no hagas una cosa y otra cosa. O sea, honestamente. Ahí sí nos damos cuenta que Xochitl sigue siendo empleada de varones, de Claudia, que es de Marco Cortés, de Max Cortázar. O sea, ella no decide nada. Dijo también otras cosas interesantes. Por ejemplo, dijo que la encuestadora de ellos era Lorena Becerra. Es interesante. Lorena Becerra. Estos datos, ¿no? Antes de las elecciones.
No votó porque quién gastó que ganando las cosas más o menos dinero. No. La gente votó por otras cosas. Votó primero por una candidata con mucha preferencia electoral como Claudia Sheinbaum. También votó por una fuerte aprobación, muy importante aprobación del gobierno saliente. Y también votó porque están muy enojados del PRIAN, ¿no? De rechazo de toda la guerra sucia. ¿Sí? Un voto de castigo, por así decirlo, otra vez al PRIAN. Porque estaban hartos de todo eso que estaban haciendo. Entonces realmente todo el dinero del mundo no hubiera cambiado este resultado. Y miren, el día de hoy, estoy buscando el monitoreo del INE. Hoy el INE publicó el monitoreo ya final de los noticieros, porque el INE hace monitoreos de medios. Entonces, lo tengo que ir buscando, por eso tengo que esperar un poquito. Aquí está. Vamos a ver, este es el monitoreo del INE. Y vamos a ver quién la presidencia. Información detallada. Alcántara. ¿No? Reporte acumulado. Y vamos a poner tipo de valoración positiva. Y voy a poner tipo de concesión comercial. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy poniendo? Este es el reporte acumulado de la radio y televisión comercial y todos los programas de todos los medios en todas las entidades federativas.
Entonces, vamos a ver aquí, pero a ver, estoy aquí. Entonces, como vemos aquí, bueno, tipo de valoración, positiva o negativa. Ah, no, este es el corte de mayo. Vamos a poner reporte acumulado. Aquí está. Perdón, aquí está. Aquí podemos ver que al final, esas es las notas negativas. El que acumuló más notas negativas fue este cuate Álvarez Maínez, ¿no? Porque al final, vaya que le hicieron guerra sucia a Álvarez Maínez. Pero en segundo lugar fue Claudia Sheinbaum en la radio y en la televisión comercial. Y en tercer lugar estuvo Xochitl Gálvez, hablando de notas negativas. Donde aquí vemos entonces claramente la guerra sucia desatada por el medio nacional de comunicación en contra de Claudia Sheinbaum en este monitoreo. Y realmente cómo protegían en lo que podían a Xochitl Gálvez. Y es curioso porque aquí, aunque está en primer lugar Álvarez Maínez, pero realmente los medios no hablaban de Álvarez Maínez. De la administración estatal. En Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena llega a la gubernatura de Yucatán con gran fuerza, además de haber ganado la elección panista, Morena y los partidos. Fuerza la campaña de Claudia Sheinbaum y Joaquín Díaz Mena, quien se convirtió en el gobernador más votado en la historia del estado, con más de 629 mil votos. En Morelos, Margarita González Arabia, gobernadora electa, visitó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para expresar su gratitud por el apoyo recibido y reafirmar su compromiso de cumplir las promesas hechas durante su campaña. Reafirmo mi compromiso con nuestra máxima casa de estudios. A través del diálogo y la acción justa, resolveremos los problemas financieros y administrativos históricos que enfrenta la educación pública en Morelos. Ante cientos de docentes, estudiantes y trabajadores administrativos, recuerdo que la primera visita de Claudia Sheinbaum a Morelos fue a la UAEP, donde recibió un apoyo incondicional. En Veracruz, para evitar que la historia de abandono y corrupción en el fútbol profesional se repita, la entrega en comodato del estadio Luis Pirata Fuente a la Sociedad Mercantil Veracruzano es condicional, con límite de 10 años y una revisión periódica bianual del cumplimiento de los acuerdos, manifestó el gobernador Cuitlao García. Es condicional porque el Pirata Fuente es un bien del pueblo y hay que cuidarlo. Enfatizó el mandatario al recordar que recuperarlo de particulares costó un litigio de 2 años. En Hidalgo, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema
Vamos. Hoy nos toca otra vez hablar. Aquí hay recursos. Aquí hay recursos. Lo quiero, gracias. Dirígete ahí. Dale con los sentidos de choque. Dirígete ahí. Thanks. Primera sangre. Exterminados. Buen trabajo. Los modelos que tenemos de formación de agujeros negros, sean coherentes, deberían de existir. Varios miles o decenas de miles de veces en el sol, incluso cientos de miles de veces, sin llegar a millones. Además, ¡dale con los sentidos de choque! Que realmente existen, pues apoyan. Sea como sea la cosa, lo cierto es lo que soy. A los astrónomos les está costando un esfuerzo tremendo dar con. Vamos a ver. No, es que un agujero negro se comporta como. Y sabemos que en el centro de muchas supernovas queda un agujero negro. Los componentes de la explosión son atraídos muchas veces por el agujero negro que aparece limpiando de escombros, digamoslo así, en el entorno donde ha nacido. Es decir, tú lo ves, te das cuenta de que está ahí, los agujeros negros. Claro, si ves lo que se y los supermasivos, lo mismo, los supermasivos están en medio de la galaxia. En el centro de una base.